Perdonen el ruido, el humo, los tiros. Ya no matan. ¿Sabes algo de cómo van las cosas por Madrid? Son solo recuerdos. Siempre me acompañan. Mi nombre es Jesús y yo también resucité, aunque no necesité morirme antes. Y eso que ocasiones no me han faltado, ni en la guerra y en lo que vino después, el odioso tiempo de la venganza. Maldita guerra. Nos creímos invencibles, ingenuos. A ver, chavales, que vamos a ser portada del Avance. Subir los fusiles, dar unos gritos para la fotografía. ¡Viva Rusia! ¡A por Victoria! ¡Victoria! Ahora vas a ser con entusiasmo. ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo! ¡Qué poco nos duró! Malditos recuerdos, me han envenenado. A mí no. Mira a ver lo que hay ahí dentro. Se acabó. Aquí se quedan, encerrados en las cajas. Aquí no hay nada. Aquí serán solo historia. Vamos a quedar aquí a hacer una guardia. Y yo seré libre. Así que escuchad. Esta es la última oportunidad que tendréis de conocer por qué me mataron o lo intentaron hasta tres veces y cómo me las arreglé para no morir. Ahí me tenéis, 24 años y ya había perdido una guerra. No me supongáis triste, demasiadas balas me habían rozado, ninguna me alcanzó, ya estaba a salvo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está todo el mundo? No, ¿no te enteraste que marcharon cuando lo de la batalla? Ah, no. Tú que eres el hijo de Abelino, ¿eh? Sí. ¿Qué vienes, del frente? Sí. Tu familia está en Soto de Luña. ¿Soto de Luña? Sí. Dos balas de propina. Las que me dispararon esas vecinas, con la mirada, esas no las pude esquivar. Y en camino había más. Tú, un momento. ¿No oyes Jesús, el fío de Abelino? Sí, ¿por? ¿Tú estuviste robando vaques en Tolinas cuando la guerra? No, no. ¿Cómo que no? No dice nada. Tú te vienes conmigo. Vamos. Ser hijo de Abelino, el peor crimen posible. Significaba pertenecer al bando de los perdedores. ¡Levanta! El juicio... Padre, le traigo un rojo. Iba a ser rápido. ¿Nombre? Nombre. Jesús Vázquez. ¿De qué se le acusa? De robar ganado con los rojos. Eso es mentira, padre. Le pregunté a él. ¿Qué hago con él ahora? Al calabozo, con los otros. Bienvenidos al epílogo de la guerra. Buenas tardes. Comenzaba el tiempo de venganza. ¿A ti de qué te acusan? ¿De robar vacas? ¿Y a mí de quemar iglesias? Ay, no. Sentí que el final estaba cerca. ¡De pie! ¡Venga, vamos, arriba! Pero no lo iba a recibir con una sonrisa. ¿Pero dónde me llevas? ¡Que no hice nada! ¡Que yo no robé nada! Callada. ¿Quién dice que robé algo? ¿Qué está pasando aquí? Oye, ¡que no robé nada! ¡Venga, arriba! ¡Oiga, que no! ¡Que no, hombre! ¡Que yo no voy! ¡Que no voy! ¡Venga! ¡Venga, fuera! Y así me encaminé hacia mi primera cita con la muerte. ¡Venga, moveros! ¡Vamos! ¡Vamos, a la trinchera! ¡Uno, uno! Esta es la secuencia de los hechos. El camión nos escupe en el medio de la nada. ¡Venga, mirad de frente! ¡Mirad pa'lante! ¡Mirad pa'lante! ¡Mirad pa'lante! ¡Dispare! La trinchera se convierte en tumba. ¡Dispara! ¡Esto no va! ¡Dispara, coño! ¡Esto no va! Así tenía que morir yo. Imposible. Venga, fallar. Moveros. Imposible esquivarlo. ¡A la trinchera! Excepto ¡dispara! Si huías. ¡Dispara!
como hice yo. Para, este rojo no llega lejos. Ya lo encontrarás. Vamos a por los otros, vamos. Acabaron y se fueron. Buen trabajo. 99% de eficacia. Y ahí tienen al 1% de error. Yo. No me digan que eso no es resucitar. Aunque la nueva vida tampoco me sonrió. Viví escondido 3 años. Hasta que mi padre confundió la calma aparente con el final del tiempo de venganza y salió a interceder por mí. Adelante. Soy Avelino Vázquez de la Ginar. Sí, sí, sí. ¿Qué te traes por aquí? Venía a hablar ahí de mi hijo. Yo había oído que había muerto en el frente. No, es que está fugado. Siéntate, anda, siéntate. Ya sabe que somos gente trabajadora y no nos metemos en líos. Y era para ver si nos podía hacer o dar una solución. Esto es difícil, pero si no está en la lista de buscados por crímenes de sangre, te podría firmar un aval. Se lo agradeceríamos mucho, señor alcalde. Todo lo que pudiera hacer por nosotros. De la Ginar, ¿verdad? Sí, señor alcalde, somos de la Ginar. No veo que esté aquí. Venga, Avelino, que va a salir todo bien. Que yo conozco al tufío, éramos amigos de guajes. Ya nos vemos. Gracias, señor. Gracias. Ven dentro de unos días y... ¡Hombre, Pepín! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Claro que lo recuerdo! Jugábamos juntos de guajes. Y ahora tú preparas tu jugada decisiva, ¿no? ¿Quién llegas? Venga, a buscar a Jesús. Jesús, José, Jesús. Jesús murió. No, hombre, no, hombre, que ya me contó el tu marido. Vengo de Belmonte. Estuvimos hablando con él allí, con el alcalde. A ver si lo sacamos, hombre. Tengo yo contacto. Supongo que ahí. Imagináis lo que viene después. No me conoces, soy Pepín. Jugaba de guaja aquí con él, hombre. Pepín sigue el guión. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Que vino un amigo a verte! ¡Pepín! ¡Arriba España! ¡Quieto ahí! Falangista caza rojo. Vas a venir conmigo para Belmonte, pero ya. Lo entrega y sube un escalón en su carrera. ¡Venga, me cago en diez, que vas a venir a Belmonte conmigo! ¡Venga, tira para allá! ¿Y yo? Yo otra vez en brazos de la muerte. La sed de venganza aún no se había saciado. Cuando hagáis arenilla esta montaña, entonces igual os dejamos marchar. Pero por entonces, al infierno te mandaban ya por otros caminos. No paréis hasta que se os diga. El mío me llevó a un batallón de trabajadores. Allí, a la muerte la llamabas tú, pico en mano. La reclamabas a golpes, reventado de cansancio. Ahí cabe varias veces mi tumba, pero la muerte ya no llegó. Se llevó a otros. ¡Venga! ¡Pica ahí! ¡Espabila, eh! Pero a mí me olvidó. Y un día, cuando ya nadie recordaba por qué estaba allí, me dejaron marchar y le di la espalda por tercera vez. ¡Que no pares hasta que se te diga! Adiós, recuerdos. No os echaré de menos. Nunca me tentó el deseo de venganza.
Pero ahora que me acerco a los 90, que soy el único que sigue vivo, me gustaría preguntarle a aquella muerte que tanto me buscó, a aquella guerra tan fiel a su nombre, ¿quién fue el derrotado? ¿Quién ganó a quién?